Hola, buenas tardes a todos. Agradezco nos den unos minutitos para iniciar. Nuestro expositor estuvo conectado y pues por algún tema de la plataforma creo que hoy está dando problemas. Se salió de la reunión, pero ya está por conectarse. Así que bueno, unos minutitos. Vamos a dar inicio con nuestro taller. Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro taller virtual Vanismo, técnicas de persuasión en ventas. Para nosotros es un agrado siempre tenerlos presentes, así sea de manera virtual, ya que la situación actual nos requiere de esta manera, pero no nos impide el querer estar cerca de nuestros clientes apoyándolos. Y es por esto que Vanismo, comprometidos en buscar el bienestar de todos, hemos decidido realizar distintos talleres virtuales con temas que ayuden a nuestros clientes a tener herramientas para afrontar esta situación actual, ya sea en lo personal como en lo empresarial. El día de hoy tenemos como tema técnicas de persuasión en ventas con Ángel Velázquez, quien hoy nos viene a conversar un poco sobre cómo debemos comunicarnos y cómo podemos influir en las decisiones de nuestros clientes al momento de vender a través de algunas técnicas de persuasión. Para que conozca un poco a Ángel, él es coach empresarial, periodista bilingüe con más de 15 años de experiencia en el área de comunicación e imagen, entrenador en neurooratoria y asesor de proyección personal, formador a escala empresarial con el objetivo de mejorar la comunicación entre los colaboradores y su impartición de conocimientos, que está basada en una metodología actualizada y moderna que genera los mejores resultados comprobables y confiables a través de ejercicios prácticos y clases totalmente vivenciales. Es comunicador social y productor audiovisual que ha sido imagen de distintas campañas de responsabilidad social y ha conducido programas de opinión. Como parte de su experiencia en Panamá, ha trabajado con marcas como 3M, Eslabón Panamá, Copa Airlines, Lemar Group y en la asesoría de algunas casas de estudio a nivel superior. Mejorar el clima organizacional y aportar herramientas, el avance profesional y provee también herramientas para lograr ventas exitosas a las empresas a través de estrategias de comunicación efectiva. Actualmente se encuentra en expansión de su marca en países como Colombia y Costa Rica
Y bueno, viendo toda la experiencia que tiene Ángel el día de hoy, pues nos va a abrir información súper valiosa. Así que vamos a darle paso a Ángel para que demos inicio con nuestro taller virtual. Recordamos, por favor, mantener sus micrófonos en rojo, es decir, apagados, durante la exposición para evitar interrupciones y al final vamos a tener 10 minutos de preguntas y respuestas a través del chat. Y bueno, a continuación, Ángel, ¿me escuchas? Hola, disculpen, hemos estado teniendo problemas de conexión con la plataforma. Yo me salí de la reunión y pues Ángel está teniendo problemas con el audio. Vamos a ver si logra conectar su audio para poder empezar la exposición. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí se escucha. Sí, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Feliz tarde, gracias por esperarme. Algunos asuntos técnicos acá desde la ciudad de Panamá. ¿Por dónde vamos? ¿Puedo comenzar a hablar? A ver, Cristel, ¿me escuchas? Sí, ya podemos empezar, Ángel. Ok, disculpen, disculpen. Bien, gracias por estar acá. Disculpen el asunto técnico. Hoy vamos a hablar con la persuasión en la parte de clientes. Mi nombre es Ángel Velázquez, soy coach empresarial, también manejo toda la parte comunicacional y hoy básicamente nos vamos a centrar en aquello que tiene que ver básicamente con la comunicación efectiva dentro del proceso de venta. ¿Qué es lo importante en todo este recorrido? Que realmente apliquemos las estrategias, porque siempre hemos escuchado en cualquier taller de ventas que hemos ido acerca de la empatía, acerca
de lo que tiene que ver con la comunicación correcta y el código en cuanto a la parte comunicacional, quizás la gestualidad, que hoy la vamos a estar viendo en esta presentación, pero lo importante es tratar de llevarlo a cabo. Ahora voy a compartir una presentación, si me lo permiten, para poder graficar parte de lo que hoy les voy a explicar, que tiene que ver con la comunicación en ventas, básicamente. ¿Ok? Déjenme compartir acá. Vamos a ver. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? ¿O aún no? Sí, correcto. Está cargando, Ángel. Sí, perfecto. Ya ahora sí la veo. Excelente, excelente. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Les aseguro que estos 10 minutos los vamos a aprovechar, los 10 minutos antes de iniciar la presentación. Ok, hoy vamos a hablar de las técnicas de persuasión en ventas. ¿Qué significa vender? Básicamente mostrar las potencialidades o los beneficios de un producto. Muy importante. Cuando hablamos de ventas, al momento de transmitir un conocimiento, se debe tener una experiencia puntual. En mi caso, he tenido experiencia en Venezuela, Colombia y Panamá, y realmente muchas de las cosas que he aprendido han sido básicamente por la experiencia del día a día, lo que se llama ir de puerta en puerta, tocar, tratar de convencer a un cliente para que pueda comprarte el producto, pero que además ese cliente pueda llevarse una experiencia. Por tal motivo, es sumamente importante. Vamos a ver un pilar importante o fundamental dentro de el proceso de venta, que es la comunicación efectiva. Si yo les pregunto a ustedes qué es la comunicación, seguramente me dicen que es el efecto de enviar un mensaje y que, por supuesto, alguien lo reciba y sea decodificado a través de un código. Pero la comunicación efectiva dentro de la parte de ventas es muy importante, porque si bien todos comunicamos, no todos lo hacemos de forma correcta, no todos lo hacemos de forma efectiva. A esto le puedo sumar el hecho de que nuestra primera comunicación al nacer con la madre, por ejemplo, es el llanto. Ese es un proceso de negociación entre la madre y el hijo. El hijo llora por querer algo y evidentemente ahí se crea una relación de demanda por algo en cuestión y la persona entonces, evidentemente, en este caso la madre, satisface la necesidad del niño. Entonces, la comunicación efectiva es bien importante dentro de lo que tiene que ver con las ventas. Vamos a continuar con el siguiente punto, que es la simpatía y la empatía dentro del proceso de venta. La empatía es algo que se puede estudiar con el tiempo, es algo que se puede de alguna u otra forma mejorar. Y aunque hemos leído básicamente que la empatía es aquella forma de entender a la otra persona, simplemente la empatía es decir, yo estoy ahí a pesar de las dificultades o necesidades que tú tengas, en este caso como vendedores, en este caso como representantes de una marca, lo que vamos a hacer es que el cliente tenga una experiencia y pueda decir si efectivamente él está entendiendo lo que yo quiero. Y si bien no lo estoy entendiendo en el momento, le debo hacer creer, que no significa engañar, que lo estoy entendiendo para luego asimilar la información y poder construir un mapa de empatía, que más adelante lo vamos a ver. Ahora mismo voy a dar ciertos tips de ventas en este tiempo que me corresponde, sin embargo, me comprometo a extender esto en un ebook o una presentación que les podamos hacer llegar. Entonces, básicamente, si usted es empático, puede tener éxito en la venta de cualquier producto, en la venta de cualquier servicio. En mi caso, como speaker, como coach, ¿cuál es mi servicio? Entrenar a las personas, entrenar a las masas, entrenar a las compañías y básicamente el reto es mayor porque es un producto que es intangible. Es decir, no se ve, no es como que yo llegue y pueda ofertarte este teléfono. Entonces, evidentemente, mi labor de comunicador social o mi labor de comunicación efectivo
debe crecer. Y esto lo vamos a ver a través de algunas herramientas. Para estos, mis estimados, debemos entrenarnos día a día. Esto es un entrenamiento mental, físico y espiritual. Yo no puedo despegar mi técnica profesional de lo que profesional, de lo que espiritualmente soy, ¿ok? O básicamente de la parte de este equilibrio, ¿no? Mente, cuerpo y alma. Ante todo, también voy a enviar o le vamos a hacer llegar un ebook de las 7 claves del propósito de vida. Muy importante al momento de tratar, ¿ok? De tratar de avanzar en este espacio. Entonces, la persona debe ser empática al momento de cerrar un negocio. Hay, digamos, negociaciones que se llevan mucho tiempo, hay otras que se cierran de inmediato, y la persona debe ser empática y simpática. Bien, la simpatía es una característica, es un rasgo natural. Una persona puede ser simpática o no. Y en mi caso, yo lo considero que no es un requisito que tú seas simpático al momento de atender. Por supuesto que si lo eres, vas a llevar a cabo un mejor performance, pero sin duda alguna la empatía debe tomar la delantera en todo este asunto. Es estar ahí, atender a la persona, la escucha activa es muy importante. Lo que sucede es que siempre estamos en algunas capacitaciones, escuchamos las herramientas, pero no las ponemos en práctica. Lo importante, mis estimados, es crear hábitos, ¿ok? Y esto se crea día a día a través de la práctica. Entonces, si usted es empático, pero aparte de simpático, va a tener mayor oferta o demanda en el mercado. Entonces, básicamente debe trabajar la empatía, que significa decirle al cliente, yo estoy ahí, yo estoy aquí para ti. Y si usted es simpático y aparte le cae bien al cliente, usted tiene todas las de ganar en ese proceso de negociación. Lo más importante es siempre hablarle con la verdad al cliente y, por supuesto, dejarle una experiencia. Cuando yo trabajé llegando acá a Panamá en las primeras consultoras, siempre me empujaban a darle un poco más al cliente. Es decir, no solamente hacer el trabajo que nos corresponde, sino también enviar un agrado, dar un descuento. Eso es muy importante. A las personas les gustan mucho los descuentos al momento de que se les presente un producto. Y bien, aquí estamos hablando de muchas cosas, pero que tienen que ver con un mismo fin. Es básicamente una venta efectiva. Esto tiene que ver con la empatía y con la simpatía. Es bueno preguntarte, ¿usted se siente una persona empática? ¿Cree que ha desarrollado la habilidad de la empatía? Le tengo muy buenas noticias. Eso también se estudia y se entrena. La empatía se puede entrenar. La empatía se puede obtener. ¿Bien? Porque mientras que la simpatía es algo natural, es decir, que no se construye porque es un rasgo natural, la empatía básicamente tiene que ver con un proceso de estudio de la conducta del ser humano, incluso para que usted pueda ser empático. ¿Vamos bien hasta acá, mis estimados? Si vamos bien hasta acá, podemos continuar entonces. Ahora hablemos de un punto muy importante como los tipos de personas. Conocemos que hay personas kinestésicas, auditivas y visuales. Inmediatamente usted, al conocer a algún cliente, debe, por sus características, delimitar si esta persona es kinestésica, auditiva o visual. La persona visual es básicamente aquella que se deja llevar por lo que ve. Siempre está combinada de buena forma y es muy importante que los elementos a su alrededor estén en armonía. Eso significa una persona visual. Mientras que la auditiva se deja llevar por el sonido. Para este tipo de personas es muy importante la comunicación vía teléfono, vía nota de voz por WhatsApp, de forma lo más formal posible, dependiendo del producto que ustedes puedan estar proyectando, ¿ok? Aunque el WhatsApp de por sí es un medio informal. Pero lo más importante de todos es profesionalizar nuestra marca personal.
Nuestra marca personal es cómo proyectamos nuestros talentos y habilidades, además de nuestros productos, bien sea si trabajamos para alguna empresa o si lo hacemos de forma independiente. Entonces es muy importante que las personas se sientan conectados y conectadas con lo que estamos ofreciendo. Entonces, también tenemos a las personas kinestésicas, que son aquellas que necesitan tocar, que necesitan palpar para poder probar en este caso el producto. Son personas kinestésicas, auditivas y visuales. Debemos tener en cuenta esta información al momento de delimitar el tipo de persona o el tipo de cliente que nosotros estamos en este momento tratando. ¿Okay? Así que más adelante, ya al cerrar la presentación, voy a dar un ejemplo de estos tres tipos de personas: las kinestésicas, las auditivas y las visuales. Muy importante al momento de generar una venta efectiva, porque todo comienza por la esencia. No podemos ser seres robóticos simplemente sabiendo alguna técnica de venta. Para eso hay que humanizar nuestra marca. ¿Qué significa esto? Es decir, que la persona te vea cercana, que la persona te vea dispuesta. Muy importante, al momento de atender a un cliente, enviar un correo, una cotización, hágalo en tiempo récord. Hágalo en tiempo récord. Yo trabajé acá en una consultora en Panamá y nuestra competencia, nuestra primera competencia en relación a otras consultoras, era la rapidez con la cual respondíamos al cliente. ¿Ok? Porque generalmente aquí sí se tardan un tiempo para poder cotizar o de alguna u otra forma para enviar un correo pueden pasar hasta 3 días. Hay que atender al cliente de inmediato para que él se sienta atendido en cuanto a la necesidad y también por el hecho de que eso es algo de energía. Quizás el cliente en ese momento quiere cerrar el negocio porque está urgido y si dejamos pasar la oportunidad, lastimosamente no lo vamos a poder lograr en cuanto al cierre del negocio. Entonces es muy importante tener en cuenta los tipos de personas: kinestésicas, auditivas y visuales. Vamos a continuar con un punto importante dentro del proceso de venta, de ventas efectivas, de cómo persuadir al cliente. Hay tipos de clientes. Hay tipos de clientes. Yo se los puedo especificar evidentemente en un material que voy a enviar a posterior, solo que en este momento estamos viendo como los pilares fundamentales de lo que es un proceso de venta exitoso y sobre todo cómo persuadir al cliente, cómo llegar, cómo saber llegar, cómo ganarse la confianza del cliente, cómo fidelizar, cómo crear empatía, cómo hacer que ese cliente confíe en lo que tú estás ofreciendo y se pueda cerrar el proceso de venta. A ver, algunos tipos de clientes. Tenemos a un cliente preguntón o que indaga, una persona que siempre está indagando en cada punto del proceso para ver qué tanta información tú le das. Eso es un tipo de cliente. Hay otros tipos de clientes que siempre te van a regatear el trabajo, es decir, van a pedir por debajo de lo que tú estás ofreciendo en cotización y para eso es muy importante siempre ir por encima del precio, para que en el momento de que tú apliques el descuento, que a todo cliente le gusta, pueda no afectarte a ti en cuanto a la producción del servicio, si es tuyo o de la empresa. Hay tipos de clientes. Siempre se tiene que tratar al cliente con formalidad, con confianza, pero con formalidad, porque si no, sucede algo que a veces nos queremos hacer como amigos del cliente y básicamente eso trae en algunos momentos problemas porque no hay una línea divisoria entre la persona que ofrece un servicio y la persona que lo va a recibir. Entonces, si bien uno tiene que ser empático, respetuoso, amable, siempre debe crearse la situación o la relación cliente, la persona que vende un producto o que lo oferta de alguna forma. Entonces, eso tiene que quedar muy claro porque no podemos ser amigos de los clientes. Es decir, sí los podemos entender, pero en ese momento nuestro papel fundamental es cubrir una necesidad que el cliente está teniendo.
¿Ok? Ya si después de eso hay algún tipo de relación interpersonal que la pueda haber, debe ser manejada de forma correcta para que esto no afecte la parte laboral. Entonces, siempre van a haber tipos y tipos de clientes, pero es muy importante saberlo abordar de forma efectiva. Ahora les voy a comentar acerca de algo muy importante que es el mapa de empatía. Yo traje acá una... Yo traje acá un esquema para que ustedes puedan notar cómo podemos sacar el mapa de empatía de un cliente. ¿Ok? En este caso, debemos saber qué piensa y qué siente el cliente. Lo que realmente importa, sus principales preocupaciones, inquietudes y aspiraciones. ¿Qué es lo que piensa y siente el cliente? Antes de ustedes abordar a un cliente, evidentemente debe saber qué piensa y qué siente el cliente. Debemos ser de alguna u otra forma psicólogos o coach al momento de atender a una persona para tener además algo que se llama sentido común. El sentido común nos permite entender qué piensa, qué siente el cliente y qué quiere el cliente, no solamente de forma personalizada, sino a escala general. ¿Qué quiere ese cliente de mí como proveedor de servicio? ¿Qué oye el cliente? Lo que dicen los amigos, lo que dice el jefe, lo que dicen las personas influyentes. ¿Qué oye el cliente? ¿Qué escucha más propiamente el cliente? ¿A qué está acostumbrado el cliente a escuchar? Eso es muy importante porque dependiendo de esto podemos sacar un perfil del cliente para poder generar una propuesta adaptada a su necesidad. Y eso es muy importante. ¿Qué ve el cliente? El entorno, amigos, la oferta del mercado. ¿Con quiénes se rodea el cliente? En ese particular podemos definir el target del cliente y basado en eso podemos generar una propuesta que se adapte a las necesidades. También les quiero decir que en líneas generales nosotros nos terminamos pareciendo a las 5 personas con las cuales nos las pasamos. Entonces debemos buscar personas que realmente nos dediquen tiempo y ustedes puedan dedicarles tiempo a ellos en proyectos paralelos o personas que simplemente te inspiren y te incentiven a ir un poco más allá. Porque uno termina pareciéndose a las 5 personas con las cuales uno se la pasa. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. ¿Qué dice y qué hace el cliente? ¿Qué dice y qué hace el cliente? Actitud en público, aspecto, comportamiento hacia los demás. Es muy importante. Ustedes también pueden sacar el rango de personalidad a través de lo que el cliente puede hacer. ¿Cómo luce el cliente? Si es una persona muy formal, debemos manejar ese mismo código comunicacional. Si es una forma informal, debemos, dentro de nuestro profesionalismo, manejar ese código informal. ¿Para qué? Para generar una empatía, muy importante. Y también debemos saber un poco acerca de los esfuerzos que tienen que ver con los miedos, frustraciones y obstáculos del cliente y los resultados, sus deseos, necesidades, medida del éxito y obstáculos. Entonces, para básicamente generar una empatía con el cliente, usted debe comenzar con una conversación normal y cotidiana. ¿A qué se dedica usted? ¿Qué realiza actualmente? ¿Tiene familia? ¿Dónde vive? Ok, o sea, son preguntas que podemos hacer con mucha confianza para generar una empatía dentro del cliente. Recuerden que debemos saber qué piensa y qué siente, qué oye, qué ve, qué dice y hace, sus esfuerzos. Ahí van los miedos, frustraciones y obstáculos. Muchos clientes de repente han tenido malas experiencias cuando están intentando o simplemente cerraron un negocio y no les fue bien. De repente ustedes son parte del staff de una compañía que oferta productos en la cual un cliente tuvo una mala experiencia y les toca a ustedes entonces revertir esa mala experiencia a través de la compensación. ¿Qué significa eso? Te voy a presentar la realidad del producto. Lo que sucedió fue una experiencia que cabe nos disculpemos como empresa. ¿Ok? Es una forma
de quizás limpiar un poco la imagen de cuando a veces no se hacen las cosas bien, pero puede pasar, ¿ok? Y en cuanto a los resultados, los deseos y necesidades del éxito del cliente son muy importantes. La medida del éxito y los obstáculos que él pueda tener hasta llegar a ello. Esto es un plano ya más personal, es decir, ¿qué aspira el cliente? ¿Qué ha logrado el cliente? ¿Cuál es su medida del éxito y cuál ha sido el grupo de obstáculos que ha tenido que sobreponerse para llegar a ese nivel? Entonces, estamos viendo un mapa de empatía que ustedes pueden llenar con sus clientes. Lo pueden hacer de forma colaborativa, es decir, ustedes pueden decirle al cliente si les permite esta información. Por supuesto, se deben ganar su confianza. O simplemente van observando y en el proceso de observación van llenando cada casilla. Esto les va a servir entonces para tener un perfil importante cuando ustedes necesiten interactuar con un cliente y presentar un servicio. ¿Vamos bien hasta acá, mis estimados? ¿Podemos avanzar? Vamos a avanzar. Espero me estén escuchando bien, ¿sí? A ver, el tono de la voz es muy importante dentro del sistema de la venta, dentro del proceso de venta. Y esto tiene que ver con la forma de la comunicación. El tono de la voz puede ser alto o puede ser bajo. Y el tono de la voz te va a dar un mensaje. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener la habilidad de trabajar nuestra voz, nuestro tono de voz al hablar por teléfono, al enviar una nota de voz o simplemente hablar en vivo, como lo estoy haciendo yo, porque el tono de voz puede seducir a un cliente, ¿ok? Entonces hay que trabajar nuestra voz y esto es parte de la comunicación efectiva dentro del proceso de venta, ¿bien? Y es muy importante tener en cuenta que dentro de la torta comunicacional del sistema de venta tenemos el 55% de corporalidad, es decir, lo que nuestro cuerpo habla y dice tiene un porcentaje importante al momento de comunicarlo a un cliente para poder persuadir y lograr la venta. Entonces, ya hablamos del tema del tono de la voz. Esto es un tópico que trabajo a profundidad con empresas, pero ya tiene que ver con un proceso de entrenamiento más amplio. Aunque no puedo dejar pasar por alto que el tono de la voz es importante al momento de crear una conexión con el cliente. Bien. Vamos a continuar. Modelos de la comunicación. Es muy importante al momento de ofrecer un producto, al momento de persuadir a un cliente, saber a qué tipo de cliente nos estamos enfrentando desde el punto de vista comunicacional. Es decir, existen tres tipos de comunicación. La comunicación asertiva, la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. ¿Ok? Entonces, la comunicación pasiva es aquella en la cual el emisor no puede emitir, es decir, la persona que habla o expresa un mensaje, no emite un mensaje con claridad o simplemente lo hace con cierto recelo, con cierta vergüenza. Hay clientes que tienen ese tipo de perfil y usted tiene que ayudar a que ese cliente pueda expresar de forma clara lo que quiere decir, porque depende de ustedes que pueda dibujar una necesidad. Hay clientes que son muy específicos y dicen, yo quiero esto de este color, con esta línea acá, valorado en tanto. Pero hay clientes que no, hay clientes que necesitan su asesoría. Entonces, cuando se presenta este tipo de modelo de comunicación en un cliente que es un cliente pasivo, bien, usted debe hacer lo posible por ganarse la confianza y que ese cliente comience a hablar poco a poco, porque hay clientes que no son comunicativos, para usted dibujar su necesidad y con base de ello crear el servicio específico. Cliente agresivo, un cliente que siempre está a la defensiva, un cliente que va a pensar que tú vas a estar ahí solamente por vender un producto, un cliente que piensa que no necesita el producto. Entonces debemos crear el balance, usted debe ser asertivo al momento de acercarse a este cliente, sobre todo porque el modelo de comunicación agresiva
siempre interrumpe el proceso de comunicación. La persona suele ser arbolaria o simplemente atropella a la otra persona al momento de estar exponiendo su discurso. Y sobre todo porque este tipo de clientes piensan que no necesitan nunca nada o que ellos tienen siempre la razón en cuanto a lo que necesitan o no. Y usted debe convertirse en especie de un asesor incluso comercial. ¿Ok? Hemos hablado entonces de los clientes pasivos, agresivos, y está el cliente asertivo, que es ese cliente con el que usted puede pasar una experiencia maravillosa, hablando desde el punto de vista comunicacional, un cliente que recibe lo que usted está diciendo, que puede expresarse con facilidad y que sin ningún tipo de barrera comunicacional puede generar un resultado. ¿Ok? Y hablando de barreras comunicacionales, es muy importante saber que una de las barreras más prominentes de forma negativa en este proceso de comunicación y persuasión de un cliente, ¿ok?, es el silencio. Usted nunca deje un correo sin responder. Por lo menos debe colocar un recibido. Asimismo, un WhatsApp, un mensaje de texto. Es muy importante que el cliente reciba un feedback. Y también debemos ser empáticos al momento de estudiar al cliente. Quizás el cliente es una persona con una discapacidad física. Podemos hablar que tiene problemas auditivos o problemas del habla o problemas de la vista, ¿ok? Y eso puede suceder y eso es una barrera física dentro de la comunicación. Por eso es importante que usted pueda verificar qué es lo que el cliente está proyectando a través de su lenguaje corporal, a través de lo que ve y a través de su comunicación en general. He mencionado algunas barreras importantes de la comunicación. Entonces, los modelos de la comunicación son agresivo, pasivo y asertivo. Entonces, tanto para el cliente como para usted o como para todos, debemos ser lo más asertivo posible que se logra con las herramientas que he venido presentando hasta ahora. Vamos a continuar. Fidelización del cliente. ¿Cómo fidelizamos al cliente? Bueno, básicamente tengo tres propuestas para ustedes. Uno es siempre personalizar al cliente. No es lo mismo enviar un correo masivo a enviar un correo con el nombre. Okay. Enviar un correo masivo que enviar un correo con el nombre. En mi caso es que me llamo Ángel cuando me llega un correo con estimado Ángel Velázquez. Le presentamos, eso llama la atención del cliente. Es fidelizar al cliente desde esa forma. También a los clientes les gustan mucho las promociones. Es sumamente importante darle al cliente algún tipo de promoción del 50%, del 20%, de un cupón de descuento. Yo siempre lo hago incluso en mis sesiones de coaching, en las conferencias como speakers, dependiendo si es una compañía, es una empresa, es un grupo pequeño, grande, siempre usted debe dar más, y ahí voy al tercer pilar, siempre dé más de lo que el servicio significa. Es decir, cuando usted envía una cotización, evidentemente hay un cúmulo de servicios que se están cotizando, se están evaluando y toman su ponderación para el valor final. Pero el cliente siempre debe llevarse algo de más. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No basta solamente con hacer nuestro trabajo, sino también hacerlo con amor. Y hablando de amor, cuando uno se dedica a esto, uno lo tiene que hacer con pasión, porque simplemente si lo hacemos por una responsabilidad, lamentablemente no lo vamos a disfrutar, nos vamos a saturar. Y esto es un proceso que se disfruta desde el punto de vista de la fidelización del cliente. Vamos entonces a avanzar y vamos a hablar de un tema muy importante que es bien profundo porque trabajo la neurooratoria y tiene que ver la gestualidad. ¿Qué es la gestualidad? Es un conjunto de gestos realizados con nuestro cuerpo, gestos y movimientos. ¿Qué son los gestos? Son movimientos corporales al momento de comunicarte efectivamente
con algo o alguien, en este caso un cliente. La gestualidad representa el 55% de importancia dentro de la torta comunicacional al momento de emitir un mensaje. ¿Ok? 17% el discurso, es decir, las palabras que decimos, y hay otras áreas que también tienen su porcentaje, pero fíjense que la gestualidad representa el 55%. Y hablando de gestualidad, les quiero comentar que hay gestos del día a día, gestos cotidianos, es decir, cuando señalamos a una persona, usted generalmente lo hace de esta forma, con el dedo, pero la neurooratoria me dice a mí que usted debe hacerlo de esta forma, porque es algo más respetuoso, ¿ok? Y se crea, evidentemente, mayor conexión con el cliente, en el caso de que usted quiera señalar. Es muy importante también, además, saber qué fortaleza tiene este gesto al momento de hablar acerca de un producto. Esto significa fortaleza dentro de lo que estoy diciendo y confianza. Por eso es sumamente importante que esté el momento de hablar de un producto o de las fortalezas y los beneficios de un producto pueda apretar los puños. Muy utilizado también por los políticos. Pero esto se puede llevar al campo de las ventas. Usted debe jugar con su cuerpo y es algo que tiene que ver con entrenamiento. Y un tercer gesto convencional, por así llamarlo, es el de dividir con nuestras manos. Lo vemos acá. Podemos dividir con nuestras manos las bondades de un producto. Es decir, este producto contiene ingredientes como aloe vera, es bajo en sal, ¿ok? Y contribuye a tu salud. ¿Ok? Estoy dividiendo con mis manos, estoy dividiendo y sectorizando la información para darle fortaleza a ese mensaje. Usted, por supuesto, lo debe aplicar desde el punto de vista del producto que está ofertando o del servicio que está ofertando. Pero no son esos los únicos tipos de gestos. Vamos entonces con el siguiente. Están los gestos ilustradores. ¿Cuáles son los gestos ilustradores? Muy poderosos dentro de una persona que se dedica a las ventas. Son aquellos que dan fortaleza al argumento que usted puede decir en determinado momento. ¿Ok? Estos ilustradores son aquellos que te dan firmeza. Tal es el caso de las manos. Acá estoy prestando atención a lo que me estás diciendo. ¿Ok? Tal es el caso de las manos acá. En el blazer da la impresión de ser una persona muy profesional, muy proyectada, ¿ok? Y esto es, te estoy prestando atención. Este gesto es, te estoy prestando atención desde el punto de vista comunicacional, ¿ok? Vamos entonces al próximo gesto. Gestos reguladores. ¿Cuáles son los gestos reguladores? Son aquellos que le van a permitir una comunicación fluida con el cliente, es decir, son aquellos que se hacen para permitir la comunicación en un proceso de venta, en la fidelización del cliente. Fíjense que en estas imágenes él le está dando la palabra a la persona, a la otra persona, y acá también hay un proceso de respeto, ¿ok? O de interacción en el cual los dos se van acompasando para poder hacer la entrega de información. Es muy importante el gesto regulador. Es un gesto que además representa respeto para las personas en general. Bien, vamos por último a presentar gestos adaptadores. Vamos a ver, no, vamos con los gestos faciales. Vamos con los gestos faciales que básicamente tienen que ver con el movimiento de esta parte de su cara, básicamente la parte facial. Cuando nosotros emitimos una información, lo hacemos desde el punto de vista corporal, el tono de la voz y el discurso. Y las personas evalúan mucho nuestro alcance facial. Quizás no todas, pero el momento de dar una información es muy importante, tratar de controlar nuestra gestualidad. Usted póngase a hablar en un espejo a ver si la información que está emitiendo tiene que ver, la información corporal tiene que ver con lo que está diciendo. Es por eso que vemos acá
algunos gestos como pensativo. Cuando usted coloca su vista hacia arriba, usted está pensando, girando hacia la izquierda, está buscando algún recuerdo. Aquí tenemos el asombro, seguimos con el asombro. Aquí sugiere que guarde silencio, te está seduciendo. En estas vemos, bueno, un rato agradable para poder disfrutar el momento. Acá, cuando siempre pregunto, vemos que evidentemente la persona puede estar un poco confundida acerca de lo que se le está diciendo y aquí está sumamente sorprendida por la información que está recibiendo. Entonces es muy importante tomar en cuenta el movimiento facial y para las personas que fruncen el ceño, ¿qué es el ceño? Es esto básicamente. ¿Okay? Es esto básicamente. Puede significar dos cosas. Cuando una persona está muy entretenida con lo que estás diciendo, puede fruncir el ceño. ¿Okay? Eso quiere decir, estoy entendiendo, pero también puede significar, no estoy entendiendo. Y si usted no maneja el lenguaje corporal, puede en el speaker o una persona que esté transmitiendo un mensaje confundirlo, ¿ok? Y sacarlo de control. En este caso del cliente, usted debe generar un contacto visual sin intimidar a la persona que lo está viendo, porque evidentemente lo que busca es llenar de confianza ese espacio. Nunca mire fijamente a una persona porque lo puede intimidar. Usted debe jugar entre el gesto facial, la gestualidad y la mirada, ¿ok? Eso tiene que ser una coreografía. Y es muy importante al momento de poder aplicar y persuadir. Ok, vamos ahora a hablar de acompasar y calibrar. No sé si me pueden decir cuánto tiempo me queda. Entiendo que ya en unos minutos debería estar despidiendo para el círculo de preguntas. Si me lo pueden, Cristel, confirmarme, me gustaría para saber qué tiempo me queda. Muchas gracias. Sí, bueno, faltan entre 2 minutos para la ronda de preguntas y respuestas, así que puedes continuar, sí. Ok, perfecto, 2 minutitos. Bien, acompasar y calibrar. El acompasar y calibrar tiene que ver con aquello que nosotros hacemos para tratar de verificar cuál es el lenguaje corporal del cliente y yo tratar de calibrar y acompasar. Primero yo calibro. Es decir, si un cliente llega a mí y está sentado, esto se hace mayormente sentado, y el cliente cuando está hablando acerca de la necesidad de él, se pasa la mano por la cabeza, usted a los 3 segundos, bueno, ya lo calibró y ahora lo va a compasar, es decir, puede hacer el mismo movimiento para crear una conexión, ¿sí? Una conexión. Eso es acompasar y calibrar. Primero calibramos el movimiento del cliente y después acompasamos, es decir, lo acompañamos en ese movimiento. Muy importante. También podemos dar otro ejemplo. Si el cliente llega a cruzar la pierna, usted a los 3, 5 segundos, 7 segundos hace algún movimiento y cruza la pierna porque ese movimiento acompañando al cliente genera una conexión. Es tal cual lo que sucede al momento de entrar a un restaurante y ver a dos personas enamoradas. Generalmente vemos un contacto visual y están las dos en la misma posición. Eso quiere decir calibrar y acompasar. Ellos están calibrados y acompasados. En el caso de ellos es un proceso emocional. Pasan y se calibran naturalmente, pero en el caso de uno es una herramienta para poder crear una conexión con el cliente, porque si el cliente está así, de esta forma, usted puede poco a poco tomar esta forma al momento de crear la comunicación. Si el cliente le dice, bueno, la verdad que yo estoy buscando este producto como tal, usted al momento de dar la respuesta le puede decir, sí, específicamente yo puedo cubrir sus necesidades con este producto, así que podemos generar una conexión vía correo para enviarle la información y hace el quiebre del movimiento. ¿Ok? Finalmente, mis estimados, yo sé que es mucha información en poco tiempo, pero es muy importante recalcarlo en cuanto a los pilares fundamentales del momento, del proceso de venta y al momento de persuadir a un cliente. La sonrisa abre puertas. La sonrisa abre oportunidades. La sonrisa abre caminos y no hay mejor forma que hacerlo naturalmente, pero para eso debemos pasar por un proceso espiritual que tiene que ver mucho con el propósito de vida. Eso definitivamente
es otro tema, pero les invito a leer mi ebook en el caso de que se lo envíe. Y finalmente, mis estimados, el ejemplo que les tenía, o que el cual les comenté al principio para culminar este encuentro. Si usted está ofertando un carro y la persona es visual, evidentemente va a mostrar el gran carro en el cual él se puede montar o ella se puede montar para disfrutarlo. Si es una persona auditiva, usted puede decir, mire, el alcance de este carro es en sonido tal, y coloca las cornetas o simplemente hace, enciende el carro y le da al cliente la oportunidad de que él escuche el alcance de este carro, el del motor del carro. Rum, rum, ¿ok? Es una forma de graficarlo. Y si el cliente es kinestésico, simplemente dígale que entre al auto, verifique los cojines hechos de la mejor tela francesa y usted va a obtener a ese cliente, ¿ok? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Muy importante tener en cuenta la comunicación efectiva, el tipo de cliente, los modelos de comunicación, la simpatía, la empatía, la gestualidad, los tipos de gestos dentro de esto y, por supuesto, el mapa de empatía para conocer al cliente y poder ir un poco más allá. Mis estimados, ahora soy todo oídos. Gracias, Cristel. Creo que puedo pasarte entonces el testigo para responder las preguntas. Sí, de acuerdo, Ángel. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan para Ángel, la pueden ir colocando en el chat y la vamos contestando. Vamos a verificar. Si puedes, Cristel, la vas leyendo, por favor, porque no tengo alcance. Claro. Ok, gracias. Vamos a ver si alguien... Sí, claro. Si alguien se atreve. Sí, de verdad que pregunten con toda confianza. Es un placer estar aquí con ustedes. Aquí pregunto. Ajá. Ajá. Si el cliente cruza los brazos, ¿no puedo hacer lo mismo o sí? Sí lo podemos hacer porque fíjense algo, cuando un cliente cierra los brazos no necesariamente tiene que ver con que él está resistente a la información que le están dando, sino simplemente hay que evaluar otros factores como por ejemplo el aire acondicionado o la temperatura del lugar. La gestualidad es un compendio de muchos movimientos, no se puede tener la falsa creencia porque yo cierro mis brazos y estoy cerrado a la información que estoy recibiendo. Eso es un mito, ¿ok? Pero sí lo puedo acompañar, claro que sí. Ah. Y quieren saber si en una interacción corta, ¿cómo lo hacer todos los pasos? Ok, siempre, existe la regla de los 5 minutos. Existe la regla de los 5 minutos, pero básicamente tiene que ver esto con entrenamiento. Entonces, sí podemos iniciar con el proceso de empatía, por ejemplo, haciendo algún... explicando alguna anécdota que pueda conectar al cliente con tu vida. Eso es muy importante. ¿Qué ha pasado el cliente que tú también hayas pasado? Y eso va a generar una conexión de historia de vida. Entonces, básicamente, podemos tomarlo en cuenta porque ya con ese simple hecho, todo lo demás va a fluir sin tanto estructura, ¿ok? Ya después vendrán otros encuentros a través de esa primera experiencia porque estoy seguro de que si ustedes hacen empatía con este cliente a través de su historia personal, él va a volver a requerir su presencia. Súper. Aquí Amelis quiere saber si puedes explicar de nuevo el movimiento de las manos para que la venta sea más fuerte. Ok, tenemos tres movimientos de las manos principales, okay, que básicamente tienen que ver. El primero de ellos es señalar. Cuando usted vaya a señalar a un cliente, lo debe hacer de esta forma. ¿Ok? De esta forma. ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está todo? No de esta forma, porque esto es básicamente agresivo. En neurooratoria se tiene que hacer de esta forma, ¿ok? También apretar los puños es muy importante al momento de dar fortaleza a tu mensaje. Esto quiere decir
cree en mí que yo tengo el control, que tengo el producto necesario para que tú puedas satisfacer tu necesidad y también podemos dividir las potencialidades del producto con nuestras manos. Es decir, esta medida te va a refrescar, te va a dar salud y te va a hacer más veloz en el deporte, ¿okay? Entonces estoy dividiendo con mis manos y esto es una forma de sectorizar las ideas y tratar de darle más información al cliente acompasando nuestras manos y volviendo en nuestro cuerpo una coreografía, sobre todo para que él vea la confianza que uno pueda tener en el producto y la información del producto. Súper, Ángel, aquí hay tres preguntas relacionadas a cómo se puede aplicar todo esto que nos mencionaste y los modelos de comunicación en ventas por Instagram. Ok, la verdad es que mi estudio para la venta en Instagram es humanizar. ¿Cómo podemos humanizar? A través de videos, a través de posts, a través de escritos, a través de aquello que pueda enganchar al cliente con humanizar la marca personal, que es algo que no tratamos a profundidad acá, pero la gente debe conocer su tono de voz, su día a día y su historia de vida. Es por eso muy importante que usted debe tener claro su propósito de vida para poder ir un poco más allá. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Entonces, bajo la producción de contenidos de forma estratégica en redes sociales, usted puede hacer todo lo que yo estoy haciendo en este encuentro virtual, pero a través de videos, a través de texto, por supuesto, eso es algo más profundo que se puede asesorar. Pero sí se puede lograr, sí se puede lograr el hecho de humanizar la marca a través de Instagram. Es otro tema totalmente, no distinto a este, pero sí es otra área que se pueda trabajar. Súper. ¿Quieren saber qué es esto? ¿Le indica que el cliente no le está prestando atención o no le está entendiendo, por ejemplo? Ok, el gesto que un cliente puede lanzar cuando no te está prestando atención o está confundido es que él vire o él alce la vista, su vista hacia la derecha. Eso quiere decir que no está entendiendo mucho lo que tú estás diciendo. Y no solo eso, sino que a nivel gestual, a escala gestual, nosotros podemos aprender el movimiento de los ojos, las mejillas, los labios y cada uno de estos representa un código. Y el otro es el fruncir el ceño. Pero tal cual como se los comuniqué al principio, el fruncir el ceño puede significar que usted está pendiente de la información o que no está entendiendo, pero eso va acompañado de otros movimientos corporales. Así que hay que aprender de la gestualidad para que usted pueda definir a través de ese compendio de movimientos y gestos qué es lo que el cliente quiere decir. Pero básicamente, esos son los gestos que el cliente pueda proyectar cuando no está entendiendo algún tipo de información. Listo. Aquí quieren saber cómo lidiar con un cliente cuando solicite un artículo que no tenga mano o si no tiene algo como para darle respuesta en ese momento. Siempre hay soluciones para todos. Esa es la respuesta. Siempre lo vamos a resolver. Es decir, si el cliente quiere algo de inmediato, ustedes pídanle un tiempo para ustedes poderlo obtener. Y en cuanto a los productos, es muy importante tener material digital que ustedes puedan presentar, ¿ok? Una tablet, una computadora, ¿sí? Un teléfono, para que puedan, si bien no tener el producto en ese momento, poder mostrar incluso a través de ese lance el producto y los beneficios del producto para el cliente, ¿bien? Pero siempre, siempre, siempre deben tener en su carro o punteos la demostración del producto, en el caso de que sea tangible, porque puede ser un servicio que es intangible, que es mi caso, ¿no? Como speaker, pero si es un producto que es tangible, usted debe tener siempre, debe prepararse con respecto a ello, ¿ok? Súper. Aquí quieren saber si al acercarse al cliente lo primero que le pregunta es por el precio. ¿Debe seguir por ese camino o puede dar vueltas antes de responder su pregunta? Se pueden dar vueltas porque lo que tú vas a defender en principio son las fortalezas del producto. Generalmente yo no hablo de precios en un encuentro con un cliente porque yo lo hago a través de una cotización vía correo. Yo en ese primer encuentro, en tal caso que es de ser el primero de muchos, simplemente hablo de la bondad y le creo una experiencia al cliente porque lo que en principio debemos crear en el cliente es la confianza. Okay, ya después de ello, el cliente no va a ser tan insistente en el precio, porque aunque sea caro,
según su visión, él va a pagar porque está confiando en la persona que lo está asesorando. Entonces, lo primero es la confianza. El cliente no se va a ir, sí se va a ir por el precio, evidentemente, pero él también quiere una experiencia, una persona en la cual pueda confiar para iniciar el proceso de acompañamiento en esto. Por eso, yo les digo que ustedes son especie de asesores, porque ustedes inician el proceso de venta, lo desarrollan y lo cierran. Entonces, lo primero que hay que dejar de claro al cliente es que uno es una persona de confianza, ¿sí? Porque el producto te puede costar $5, pero a lo mejor no eres una persona de confianza. Entonces, hay que crear la confianza. Buenísimo. Aquí quieren saber si su producto es intangible, es decir, servicios, asesoría, etcétera. ¿Cómo lo grafica o cómo lo hace escuchar? ¿Se toma, le toca agarrarse de la reputación histórica propia versus la reputación de la competencia? ¿Cómo lo hace? Hay algo que se llama marca personal. Es tu propósito de vida, es tu imagen, es tu comunicación, es cómo tocas la puerta, es cómo hablas por teléfono, es cómo envías un correo. Es ese distintivo que va a hacer que las empresas y personas volteen hacia ti. Eso es marca personal. Es trabajar con tus talentos, es trabajar con tus dones, es trabajar con tus estrategias. Cuando el producto es intangible, como lo que yo hago, yo tengo que convencer al cliente a través de mi voz, a través evidentemente de mi experiencia, a través de mi confianza, a través de mi empatía, a través de los trabajos que he hecho, a través de mi estilo de vida. Todo eso forma parte de una marca personal. Entonces hay que trabajar todo lo que se ve y lo que no se ve, lo intangible y lo no intangible de nosotros. Yo les voy a dar un dato. No tenemos tiempo para hablar de ello, pero toda persona puede promoverse y puede ser exitosa realmente a través de un gran propósito de vida delimitado. ¿Para qué tú estás acá en esta tierra? Eso es una gran pregunta. Y eso es lo que a mí me ha hecho prosperar a escala personal y a escala profesional. Pero respondiendo a tu pregunta, tu mejor vendedor y demostrador eres tú a través de tu marca personal. ¿Cuál es tu marca personal? Es aquello que te diferencia del resto y que hace que el resto, o que hace que una persona en particular pueda llevarse una experiencia distinta de ti. Eso es una marca personal. Pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo para que la persona pueda verte y diga, ah, esta persona sabe hablar, ah, esta persona es estudiada, ah, esta persona tiene experiencia, ah, esta persona tiene confianza. O sea, yo le puedo dar confianza. Eso es algo que se trabaja con el tiempo, pero sí se puede lograr. Lo otro es presentar trabajos tuyos en videos, o simplemente casos exitosos de asesorías. Por lo menos yo puedo decir que acá he trabajado con Copa Airlines, con distintas casas universitarias, que fue lo que incluso presenté a Banismo al momento de generar la conexión. ¿Ok? Pero eso es un trabajo de marca personal y de comunicación personal y de imagen pública, que también lo trabajo. Buenísimo. Aquí quieren saber qué sucede si no tiene el conocimiento de la ficha técnica del producto que va a ofrecer. ¿Es eficiente el movimiento de las manos? ¿Lo ayudará a salir adelante con la venta? No, lamentablemente, por más que apliques una comunicación efectiva, lo que puedes empatizar para posterior tener un encuentro y tú poderte estudiar bien los beneficios del producto y presentarlos. Porque si no tienes información, lamentablemente puedes caer en un error más grave todavía, que es presentar al cliente cosas que no vas a cumplir. Entonces hay que estar bien informado. Aquí dicen que el tema de las mascarillas es una barrera de entrada hacia la atención al cliente. ¿Cómo se rompe esa barrera obligada en estos tiempos? En el caso de la mascarilla, evidentemente va a tapar parte de tu facialidad, pero se pueden ayudar con el tono de voz. Con el tono de voz se puede hacer muchas cosas. El tono de voz tiene que ser amable, el tono de voz tiene que ser cercano, el tono de voz tiene que enamorar al cliente, sea mujer u hombre, para que puedan estar atentos a escuchar. Hay tonos de voz que no están trabajados y que pueden resultar annoying o pueden resultar molestosos al oído. Entonces, si a falta de la gestualidad, ayúdate con el tono de la voz y con las manos. Pero el tono de voz es muy importante al momento de establecer una conexión con el cliente. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué pasa si los dos están sentados y el cliente se levanta para hablar de sus necesidades haciendo gestos faciales? Lo puedes acompañar también, lo puedes acompañar para que tú no te quedes sentado y estés en su nivel, dependiendo de, por supuesto, del espacio físico
tú puedes levantarte y lo acompañas, pero ahí el responsable de acompañarlo, de calibrarlo y de acompasar la comunicación, eres tú. De repente la persona puede levantarse, digamos, arrimarse a una pared y cruzar su pie. Tú también lo puedes hacer en ese proceso o en esa situación. Al principio es un poco complicado porque es pensar en lo que tengo que decir más a calibrar y a compasar, pero sí se puede lograr. Es todo un entrenamiento. Es todo un entrenamiento. Buenísimo. Bueno, aquí para cerrar hubo una pregunta más y quiere saber cómo podemos hacer en estos tiempos que estamos trabajando en teletrabajo, cómo pueden hacer con la sonrisa, los gestos que no se ven, por ejemplo, cuándo y cómo se hace o se puede hacer un cierre en la venta. Bueno, básicamente a través del teléfono, a través de la voz, se puede generar una conexión importante. Y también trabaja en sus redes sociales, que son su mayor carta de presentación, porque a través de una red social, a través de Instagram, por ejemplo, el cliente puede conocer un perfil de ti y no necesariamente te puede ver, pero puede decir, esta persona es una persona confiable, esta persona es una persona en la que no puedo confiar. Esta persona es profesional o no. Entonces, muy importante ayudarte de lo que hoy son las plataformas digitales, por ejemplo, como Instagram, para vender tu marca personal. Y el cliente siempre, si no es que te llega por Instagram, va a tratar de pedirte una referencia. Y hoy día Instagram ha sido o es uno de los mejores currículums para presentar a las empresas y a personas que puedan demandar tu servicio. Pero básicamente, ayúdate con la voz. A falta de cuerpo, de corporalidad, ayúdate con la voz y el discurso. Es decir, con lo que vas a decir, la cantidad de palabras y el discurso, el mensaje acompañado de la voz. A mí me ha servido muchísimo trabajar con mi voz. Buenísimo. Bueno, con eso cerramos, Ángel. Una, Muchas sí, ya te indico rápido. Hay una pregunta que vi, una de las primeritas, y decía, si mal no recuerdo, ¿qué haces al momento de presentar y sudar demasiado? Bueno, fíjate que eso es un asunto que yo tenía al principio, quizás porque uno maneja mucha energía, pero simplemente acéptate tal cual, puede ser efectos de la temperatura en determinado lugar, puede ser un efecto hormonal, puede ser tensión o nerviosismo por el momento que estás viviendo, pero si es algo netamente de tu estructura física, de tu organismo, las cosas se aceptan. ¿Ok? Y simplemente mantén un pañito, te secas y vas hacia adelante. Yo entiendo que hay algunos escenarios bien difíciles porque te ves, digamos, expuesto, pero todo esto es un trabajo interno también. Así que no eres ni la primera ni la última, o el primero ni el último. No sé quién me escribió su nombre, una mujer. Créeme que esto es más común de lo que creemos. ¿Ok? Gracias, Cristel. súper. Muchas gracias, Ángel, de verdad, por tu tiempo y por esta información tan valiosa que nos compartes el día de hoy, que seguro va a ser de gran valor para nuestros clientes también. Y bueno, agradecemos a todos también por su participación en nuestro taller. Esperemos que haya sido de su agrado y que toda esta información le funcione como herramientas para afrontar la situación, ya sea a nivel personal o empresarial. Pronto le va a estar llegando la encuesta para ver qué otros temas les gustaría escuchar. Vamos a estarle enviando la presentación y el ebook de Ángel sobre propósito de vida. Y bueno, muchas gracias a todos. Estén pendientes de los próximos talleres. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, Ángel. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.